Espero que estéis disfrutando de esta maravillosa Navidad, porque chicos, venimos con una baraja que me han enseñado y he dicho, esto no puede ser real, que está en el top, pero lo digo, cero bromas, está en el top, chicos. Y estáis viendo full goblins. Una locura lo que puede ocurrir. Vamos a ver qué tal. He echado un par de partidas, no han salido mal del todo. He hecho un cambio porque no tengo el gigante, chicos. No lo tengo. Nivel 108. Y ahí sale el patito gigante. Deja tu like para que me salga el gigante. Y recuerda, aperturita a final de la semana. Dicho esto, bien, este tipo de barajas tiene el único problema de que las cosas hay que... A ver, hay que pensarlas, pero si nos sale así, pues ya está. Vamos a intentar meterle un poquito de presión por aquí. ¿Cuál es el objetivo de esta baraja? Meter los cuatro goblins, pero no los puedes meter lo más rápido posible, por el único y mero hecho de que tienes al goblin este, el de con lanza, y tienes también al lanzarrocas, que también es un goblin. Estoy fascinado. A mí a veces se me olvida. Entonces, te lo he contado mientras gano, como mira, Samuel ha ganado, pero él no ha hecho nada. Él simplemente ha dicho, me rindo, que es lo que deberíamos haber hecho nosotros, pero el ansia viva me puede. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo ideal sería que no hiciéramos nada. Sería lo ideal. Vamos a ver lo que hace él. ¿Qué ocurre? Aquí los recursos son muy limitados. Solemos depender de o nuestra heroína, en este caso del P.E.K.K.A, porque no tengo al gigante, que es... Es brutal el gigante, de verdad os lo digo. El gigante tiene un tema... Vale, ya ha movido a la reina, cosa que me parece maravilloso. Que haya movido a la reina. Esta ronda nos las va a machacar, nos las va a reventar. Sabemos ya dónde ha puesto el arquerito, ya dónde ha puesto el resto de cosas y podemos preparar al lanzarrocas lo antes posible para, pues, para machacarlo, ¿no? La mejora que le ha metido, por supuesto, ha sido la de invisibilidad, porque así funciona. Y su error es que ha metido al príncipe en primera. Entonces vamos a intentar suplir eso un poquito. ¿Cómo lo vamos a intentar? Bueno, pues ahora veremos. Esto lo vamos a meter aquí, el Pequita, que debería ir aquí. Aquí pienso, creo, estimo. De momento al Pequita le vamos a poner que meta crítico y a este le vamos a dar alcance infinito. Ya tenemos dos duendes, dos goblins. Y vamos a esperar todavía. Ahora sí vamos a meter el lanzarrocas. Porque ahora ya ha metido a la arquerita donde debe, ¿no? Entonces ahora es cuando podemos intentar hacer algo. Pero con mucha paciencia, ¿eh? Con mucha paciencia porque esto... Esto va a requerir de un esfuerzo mental de que no digas, tío, esto es un pedazo de shit, porque la invisibilidad dura 27 años. Samuel dura 27 años y suele llevarse un par de ventajas. Entonces, aquí el lanzarrocas es muy clave, muy, muy, muy clave, ya os lo adelanto. Y el problema es que le ha aparecido un esto, que está muy bien, un esto, yo y mis explicaciones. Vamos a meterle que inflija más daño. Y que aturda. Y dependemos de que no meta ahora una en el eléctrico. Si lo mete, pues GG. Él tiene cuatro arqueritas, por supuesto. No hemos podido meter al tercero. Ya nos cargamos a uno de sus arqueritos, que está muy bien. A ver si el Pequita le pega. Vale. No me molesta del todo. Se cura. El Pequita que fulmina por ahí. Perfecto. Bien, nos llevamos esta rondita que no está mal, no está mal. Y aprovechamos, ahora que tenemos un pelincito de ventaja, para meter al último duendecillo. Último duendecillo que metemos por aquí. Ahora, nuestras posibilidades de victoria, veremos cómo varían. Es un 40% de que todas las unidades puedan hacer un poquito más. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí para mejorar un poco nuestra dosis de victoria. Esto creo que no serviría, pero vamos a meterle invisibilidad. Y podemos mejorar o esto o esto. Y yo creo que vamos a mejorar este de aquí. Podríamos haber mejorado el P.E.K.K.A para que aguantara un poquito más. Vale. Creo que nos la ha hecho muy bien. Porque le ha metido la mejora por ahí. Eso sí nos ha dolido. Muy mucho. Por suerte, el tema de esquivar nos está ayudando un pelín. Pero poquito más, veamos. Se complica. Muy empatado. Otra cura. Una cura que se mete por ahí. El arquerito mágico que entra. Madre mía. Madre mía. Las esquivas, cómo nos han salvado la partida, chaval. Impresionante. Impresionante. Segunda ronda. Y me encanta cuando estoy jugando algo, chicos, y digo, a ver,
me molestaría algo con anticuración. Pues me viene nuestra antítesis. Un 100% de vida, anticuración. Bueno, a ver, pues la vida a veces es una caja de bombones, por supuesto, con un arquerito mágico. ¿Vol? Eso me llama la atención. Creo que está muy, muy close de ganarla, pero por el daño que hacen ambas unidades, no estoy seguro. Por el tiempo, se hace una curación final, perfecto. Nos llevamos la primera rondita. Madre mía, amigos míos, no te fiabas, yo tampoco. A ver, ¿cómo hacemos esta play? Que podría ser perfectamente no hacer nada. Y ya está. Podría ser, podría ser. Si meto esto aquí. Si meto esto aquí. Es troleada. Puedo meter, si sale, que no ha salido, al P.E.K.K.A. por aquí. ¡No lo he metido! No he metido al P.E.K.K.A. Ok, 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 ya está, no, no, la va a reventar aquí. Tanto pensar, chicos, no penséis tanto. ¿Pensar para qué sirve? Pues para que nos metan un rondón del tamaño de mi cabeza, que no es pequeña, ¿lo habéis visto? Mi cabeza ocupa todo esto. ¿Habéis escuchado el WhatsApp? Yo también. Bien. Esto aquí, ¿vale? Esto está aquí. De hecho, va a estar aquí. Así mejor. Metemos esto aquí. Duendecillo, gracias a Dios, ahí aparece. El duendecillo, que lo necesito volver invisible. Aparece eso por ahí. Le voy a meter esto al P.E.K.K.A. y pasamos. Esta ronda tampoco deberíamos llevárnosla, aunque los goblins tengan esquiva. Madre mía, esa bandida, el quebradero de cabeza que nos va a dar, es del tamaño de mi cabeza también. Nunca mejor dicho. Ahora, el P.E.K.K.A. puede que nos ayude un poquito, no te voy a engañar. ¡Pum! Perfecto. La curita que entra, la curita que sale. Perfecto, el P.E.K.K.A. que está estuneando ahí. Perfecto, perfecto. La verdad ha ido mejor de lo que me esperaba. Y nos queda solo un goblin por sacar. Y creo que lo podemos sacar. No tiene pinta de que lleve príncipe. Y a nosotros nos viene muy bien meterle aquí un 16 de daño. Necesito el duende con invisibilidad. Perfecto. Y ya llevamos los 4 duendes. Salimos con un poquito de ventaja. He sido un poquito agonía, siendo sincero, de sacar los 4 todavía. Porque él todavía... Eso es. Les faltaba ahí el montapuerquitos. Vamos a ver cómo sale el tema. Puede que haya que mejorar... ¡Madre! Puede que tengamos que mejorar alguna cosita por aquí. Vale, el tema es que no va mal. Se cura... ¡Ay! Se ha quedado ahí bastantito. Y nos llevamos la segunda rondita bastante fácil. No, si al final... Al final va a servir en la barajita. Última ronda contra nosotros mismos. Y me gustaría salir con ventaja. Si puede ser. No salimos con ventaja si que pasamos turno. Y puede que él salga con ventaja. ¿Lo has pensado? Si él sale con ventaja, pues ya está. ¿Por qué te digo? Con que meta una unidad ya sale con ventaja. Pero ya he dicho, aquí hay que pensar. Somos tiburones. ¡No! Sale con el mini P.E.K.K.A. Pero qué desgracia de hombre. Con el mini P.E.K.K.A., chaval. Quiere destruirnos la vida. Quiere decir, ¿tú quieres sobrevivir? ¡Jamás! Y encima la ha metido con más drenaje. Calladito aquí. No se salva ni Perry el ornitorrincor. Pues vamos a copiar la jugada, pero con un P.E.K.K.A. ¿Qué te parece? Anda, nos cambiamos de elemento. Y ahora, que eso está muy bien. Me parece maravilloso. Voy a jugar esto aquí. Esto, para trolear un poquito al rival, necesito el P.E.K.K.A. Gracias. Vamos a infligir daño. Y no voy a hacer nada más. Ya sacamos 2 duendecitos. No nos ha salido la mejora del héroe. Eso sí me ha fastidiado un poco. Segundo round y que no lo tengamos es bastante doloroso. Y el rival que toda... Oh, el rival que sí sale con él. Eso... Bueno, y el mini P.E.K.K.A. que decide pegarle... Ah, vale, perfecto, ahora sí. Pum, mini P.E.K.K.A. tomar viento, nos curamos. Mini P.E.K.K.A. que mete el segundo golpe, perfecto.
su duende, que no está mejorado gracias al señor, porque si no hubiese entrado en pánico. Y nos llevamos esta segundita ronda. No, no, no ha estado mal. Creo que juega algo parecido, ¿eh? Porque el duende ese con daga ha sido un poquito Trollilmolir, como se suele decir. Joder, esto aquí está muy bien, la verdad. Eso ahí está bastante fresh. Vamos a pagarle. Vamos a. ¡Ay! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Lo prefiero así, la verdad. Prefiero no darle, porque tenemos ahora mismo una ventajita ahí de 2 de elixir. Y a ver qué juega él. Porque seguramente tengamos que llevar atrás al héroe. Es que lo voy a llevar ya. ¡No! ¡No lo he llevado, tío! Vale. Juega la misma baraja, solo que él ya se ha puesto a los 4. Es decir, ok. No, no, not bad. Él lleva un mini P.E.K.K.A. en lugar del P.E.K.K.A. Que está bien, supongo. Y ahora mismo tiene la ventaja de los 4. Madre mía, el P.E.K.K.A. que no ha dado ni uno. Lo puedo ya adelantar. Vale, hay que meter al último. Hay que meter al último. No tengo muy claro dónde meterlo, pero hay que meterlo. Así de claro, de sencillo y para toda la familia. Entonces creo que lo voy a jugar donde está el duende con lanza para copiarle un poco. Durante un segundo he entrado en pánico, te lo puedo garantizar. Esto por aquí. Le damos alcance infinito y ahora tengo que elegir si al duende le doy invisibilidad o no. O le doy a este. Un punto de daño por ataque me gusta más. Me gusta más. Y vamos exactamente iguales. Es decir, la ronda final, la partida final va a ser con exactamente el que decida las mejoras. Vale, él no ha decidido mover a su héroe todavía. Nosotros matamos a su duendecillo, cosa que está guay. Y ahora ya es una ronda de esquives. Sencillo y llanamente. Es decir, el que esquive más, pues gana, ¿no? Perfecto, el P.E.K.K.A. que mete golpe. Aquí nos seguimos curando, infinitos daños. Vale, su P.E.K.K.A. ha ganado el nuestro. Esquivamos, madre mía, por favor. El P.E.K.K.A. que no pega ni una. El P.E.K.K.A. que no pega. Madre mía. Menudas metralletas estaban gastando aquí. Madre mía. Tenemos 6 de elixir. 6 únicamente de elixir. Fuck. Como se suele decir. Él seguramente moverá el suyo también para atrás. Eso está claro. Creo que necesito aturdir. Esto creo que es muy bueno ahora mismo. Y el alarde creo que es brutal aquí. Chicos, Dios, está siendo una locura. Está siendo una locura de partida. Vale, ha cambiado todo como me estimaba. Un cambio de última hora. Me parece espectacular. No sé cómo va a acabar la cosa. Creo que tiene la ventaja. Las tiene además bastante bien. Nuestro duende que está lanzando cositas tiene ventaja de unidades. Nuestro P.E.K.K.A. aguanta bastante, pero no conseguimos matar a su mini P.E.K.K.I.T.A. Se queda siempre a un tirito de vida. No lo matamos, ¿vale? Lo hemos matado, eso es top. Solo hay que hacerle un poquito de daño. Solo un poquito de daño. No la llevamos, no me lo creería. ¿No me lo creería? ¡Joder! ¡Qué locura de partida, tío! ¡Qué locura de maldita partida! Racha de victorias. 5 racha de victorias, tío. ¡Wow! ¡Holy moly, chaval! ¡Holy moly! Yo me voy ya. Prefiero parar. Hemos demostrado con un increíble 3-0 fácil y contundente que funciona bastante, bastante bien sin tener al gigante. Así que nada, si te ha gustado deja tu vídeo o tu like o lo que tú quieras. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.